Buen día, apasionados. Vamos a esperar las palomitas. Ahora se fueron a 100 kilómetros. Vamos a ver qué tal se comportan. Es primera suelta de 100 kilómetros. A ver qué tal. Hasta ahorita van todo bien. Nos han estado haciendo tiempos normales de la suelta. No se nos ha perdido en la suelta. No se nos han perdido desde que iniciamos. Esperemos que así sigan las palomitas. Y pues a ver ahora. A ver ahora cuánto tiempo nos hace. Pues vamos a esperarlas. Ya vienen en camino. Mientras vamos a hacerles su aseo. Vamos a darle. Pues ya estamos aquí listos. Esperando las palomitas. Ya no han de tardar. Ya llevan 1 hora 5 minutos. Más o menos de ahí hacen de 1 hora 5 a 1 hora 10 por lo regular. Entonces ya no han de tardar. Se ve que viene uno. ¿Serán de aquí? Sí, son de aquí. Atrás del árbol. Ya, dale, y vienen otras. Se juntaron otras para allá. Vamos a echarle su botana. Le digo otro puñito. Ole, ole. Sí se bombearon, ¿eh? Como vienen con las alitas caídas poquito. Ole, ole. Dale, dale. Dale. Hasta nos llegó una de ganancia, aire. Una holandesa. Ole. Ahí está, vamos a darles más botanita en lo que llegan todas.
ahí están las palomitas. Ya echando botana. Según el reloj faltan 18. Pero no sé si no se pitaron algunas o realmente faltan. ¿Cómo vamos a darles un tiempecito? Ahorita les estoy dando su botanita para ya darle su comida normal. Pues ahí están las palomitas. Llegaron atrás. Huele. Llegó otra ya. Huele. Bueno, les íbamos a dar su comida. Vamos a dejarle su botana. Ahí están las palomitas ya. Acabaron de echar su botana, ahora sí. Vamos a quitarle sus comederos. Pues a ver, todavía el reloj marca que faltan 10 palomas. Vamos a ver si... si en lo que andamos aquí llegan o no se pitaron. Ya a la tarde me fijaré bien. Ya les voy a dejar la antena. Pero hay una que otra que veo que no marca el reloj y no están. Entonces quiere decir que han de faltar unas y algunas que no se pitaron. Pues ahí está. Vamos a levantar sus comederos. Pues ahí les va una anécdota. Resulta que esta paloma llegó antier aquí al palomar. No sé de quién sea, es una paloma extraviada que trae anillo derby. Pero el día que llegó no se quiso ir, aquí se anduvo todo el día. Cuando llegué en la tarde, pues la metí. Entonces el día de la suelta la mandé a la suelta de ayer. Y que llega. Dije, pues para que se vaya para donde es, ¿no? Y ahora la volví a mandar a la suelta de 100 kilómetros y aquí está. Para que vean que de palomas no sabemos nada. En un día se aclimató. A ver cómo ahí que... ahí que entendemos de las palomas. Y no se quiere ir, pues ya van dos sueltas que se avienta de, y pues parece que si fuera de aquí. Y apenas llegó antier. Vamos a reportarla a ver de quién es. Ahí les estaré informando qué pasó con la palomita. Paloma caída, la 69358. Ya tiene 3 días, ya la mandé a las 2 sueltas. El día de ayer se fue a la suelta de 60. Y el día de hoy llegó, se fue a la suelta de 100. Y pues aquí anda. Parece que sí estaba aclimatada aquí, pero apenas llegó antier. La mandé a la suelta, dije, pues para que se vaya. Y pues no se quiere ir, ya se quedó aquí. Pues ahí está. Por si sale el dueño, pues se comunique. Hola apasionados, pues vamos a darle su botana a las palomas, ya que no pudimos sacarlas a volar, estaba lloviendo, pero aparte no les pensaba dar vuelo el día de hoy, les pensaba descansar, como fueron a la carretera larga, les pensaba dar descanso.
Y bueno, y aparte pues sí, llovió. Apenas se quitó ahorita y pues ya es tarde. Así es que vamos a darle su botana. Soltámonos. Pues ahí están las palomitas, echando botanita. Hay unas que no alcanzaron a comer en la mañana porque ya llegaron tarde. Faltaban ahí unas palomitas, pero al final se completaron. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a darle las palomitas. Estamos a 13 de septiembre. Vamos a ver qué tal se comportan. El día de hoy no las llevé a la suelta. Amaneció muy brumoso, muy con mucha neblina. Pero bueno, aquí que huele en un rato. Estamos apasionados. Rápido se fueron las palomas. Ya no me dieron tiempo de ver qué rumbo agarraron. No se miran. Vamos a ver ahorita cuánto tiempo tardan en regresar. Pero no se ven. Vamos a hacerles el aseo, a ver mientras a qué horas llegan. Ahí andamos, apasionados. Ahorita vi que llegó la parvada. No llegó completa, pero ahorita ya se andaban paseando por aquí. Ahí andan, mire. Ya llevan 25 minutos. Todavía falta un puñito, pero apenas van regresando. Ahí anda. Pues ahí está, apasionados. Se acaban de echar botana. Vamos a levantar sus comederos.
ponerle su agüita ahorita. Cumplieron con su tarea de hoy, de la mañana. Vamos a ponerle su agua. Unas palomitas tranquilas. Ahí están ya echándose su agua. Pues ahí estamos. Hay que dejarlas descansar un rato. Para la tarde que hagan su rutina. Pues a darle. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a darles un ratito a los palomos. ¿Qué tal se compone? Se andan las palomitas agarrando cuerda. Ahí está. A ver qué tal se comportan. Se andan las palomitas ya. Ya llevan 20 minutos. Vamos a darle media hora nomás. Se andaban viendo. Ahí anda. Pues ahí estamos, apasionados ya. Aventaron su tiempo. Ya nos vamos a bajar ya. Se volvió a meter el que llegó. Anda queriendo meterse por abajo, pero pues ya se quedó.
Vamos a entrenarlo, a ver. Ya me dijeron de quién es. Es más, es de un participante de los del Futurity. Se llama el Güero Cuella. De él pertenece ese palomo. Y pues ya se quedó. Pues vamos a ver. Vamos a darle, a ver hasta dónde aguanta. Pues ahí están las palomitas. Echando botana. Ahorita les ponemos su agua. Pues ahí tenemos este producto que lo hemos venido manejando desde el año pasado y nos ha dado buenos resultados. Hasta ahorita las palomas no han tenido problemas de embuchamiento y pues es algo para eso, como para refortalecer el sistema inmune. Y pues hasta ahorita ya varios compañeros que ya traen ese problema, y aquí hasta ahorita pues no. El año pasado también lo estuvimos dando y no tuvimos problemas de eso, ya para empezar la temporada y todo. Y pues lo seguimos manejando la temporada, ya más se lo estábamos dando una vez a la semana en la temporada, y ahorita lo doy 3 veces a la semana. Pues ahí está, ya casi acaban de comer, para ponerle su agüita.